Hola, youtubers, os habla Metal Mr. Forever. ¿Queréis evitar miradas indiscretas mientras navegáis con vuestro portátil en un local público? ¿O estáis en el trabajo y no queréis que sepan por dónde estáis navegando? Bueno, pues hoy os voy a presentar un complemento para el navegador Google Chrome llamado Panic Button, que os ayudará a que no sepan por dónde estáis navegando. Bueno, si estáis interesados, acompañadme. Con el complemento Panic Button podréis hacer con un solo clic guardar todas las pestañas que tengáis abiertas en ese momento. Y podréis recuperarlas con una contraseña en el momento que deseéis. Y nadie se enterará de lo que tenéis abierto en esos momentos. Bueno, como es un complemento, es muy sencillo de hacer y os enseñaré un poquito cómo configurarlo. Pero ya veréis que es muy sencilla la configuración también. Después os enseñaré cómo se pueden esconder esas pestañas y cómo rescatar. Ahora vamos a ir a hacer la descarga y la instalación. Para ello tenéis que ir a vuestro navegador Google Chrome. Lo abrís y os tenéis que dirigir donde está la llave inglesa de la esquina de la derecha. Le dais y se os abrirá este desplegable. Tenéis que localizar herramientas. Se desplegará otro y tenéis que ir a donde pone extensiones. Una vez estéis dentro de extensiones, tenéis que ir a donde pone obtener más extensiones. Se os abrirá ahora para poder buscar todos los complementos que queráis. Vale, aquí aparece. Bueno, pues os dirigís a donde pone buscar en Chrome Web Store. Y aquí ponéis Panic Button. Vale, le dais a intro y aquí aparece. Es el que aparece en primer lugar, Panic Button. Vale. Para añadirlo al navegador, es tan sencillo como ir a añadir a Chrome. Se os abrirá esta ventana de confirmación y le dais a añadir. Y empezará la descarga. Y se instalará automáticamente. Vale, ya lo tenemos. Como podréis ver, aparece aquí arriba el logotipo de Panic Button. Ya tenéis desde este momento instalado el complemento. Ahora vamos a configurar y a poner una contraseña en el complemento Panic Button. Para ello vamos a ir al navegador Google Chrome. Si lo hemos hecho bien, nos aparecerá en la parte superior derecha el icono de Panic Button. Para ir a la configuración nos vamos a poner encima del icono, botón de la derecha, y vamos a configuración. Se nos abrirán aquí las opciones. La primera parte es para crear unos atajos de teclado. Yo no los utilizo, por lo tanto no los pondré. La segunda parte es la protección con contraseña. Y esto es muy útil para cuando queramos restaurar nuestras pestañas de nuevo, que nadie más que nosotros, con la contraseña que pongamos, pueda abrirlos. ¿Vale? Para ello entonces tenemos que ir donde pone protección de contraseña. Vamos al desplegable, decimos que sí, y aquí es donde tenemos que poner nuestra contraseña. Esta contraseña más vale que sea una sencilla, no muy difícil. Vale, y le damos a seguro. Ahora vamos con establecer una página segura. Esto no es nada más que cuando nosotros cerremos nuestras ventanas, cuando le hagamos un clic, nos aparezca en la página que nosotros queremos. Vale. En principio, nueva pestaña significaría que se nos abriría una nueva pestaña con lo que tuviésemos en esta página. ¿Vale? Esta la vamos a minimizar. ¿Qué queremos que nos aparezca una página en blanco? Pues le pondríamos página en blanco. ¿Qué queremos que nos aparezca una página en concreto? Pues vamos a página personalizada. Por ejemplo, yo quiero que me aparezca la página de Google, la página de inicio de Google. Pues bueno, yo voy a teclear www.google.com
www.cinemascope.es. Vale. Una vez así, le damos a añadir una página segunda. Vale, habéis visto cómo ha cambiado con el HTTP. ¿Vale? Que queremos que nos aparezca otra página, que se nos abran dos pestañas cuando nosotros escondamos estas que hay aquí, pues aquí pondríamos otra dirección. Por ejemplo, podríamos poner una nueva pestaña o una página en blanco o otra página personalizada. Como por ejemplo, podríamos poner .youtube, por ejemplo. Para que se nos quedase personalizada, hay que darle en añadir, ¿vale? Y aparecerá la página con el HTTP si lo hemos puesto bien. Vale. Aquí tenéis que ir con un poco de cuidado. Como veis, aquí aparece una flechita hacia arriba, ¿vale? Por defecto, la página que se nos abrirá cuando le demos al botón siempre será la que está en último lugar. En este caso sería la de nueva pestaña. Que queremos que aparezca nueva pestaña, pero queremos que sea la última, bueno, pues subiremos un peldaño, y si queremos que sea la última, subiremos otro. Ahora, en teoría, se nos tendría que poner la página de YouTube como la primera, pero queremos que sea la de Google, pues entonces le vamos a dar con la flechita que aparezca en segundo lugar. Se nos abrirá por la página de google.es, tendremos una pestaña abierta de YouTube y una nueva pestaña en blanco. Bueno, ahora para que veáis todo el ejemplo, con la contraseña y con las páginas, pues vamos a hacer el ejemplo. Ahora vamos a esconder estas cuatro pestañas. Pues hay que ir al logotipo y darle con el botón del ratón de la izquierda. En teoría se nos tiene que ir abriendo, ¿veis? Se nos abre la página de Google, como hemos dicho en el ejemplo anterior. Se nos aparece la pestaña de YouTube y una nueva pestaña. ¿Veis? Esto es útil. Bueno, ahora si lo que queréis es restaurar a las pestañas que teníais antes, vais al logotipo, que veréis que se ha convertido en otro color, en verde, y con un número, que son las pestañas que están abiertas. En este caso es un 4 y hay 4 pestañas abiertas. Para restaurarlo, fácilmente nos ponemos encima y con el botón de la izquierda del ratón sobre él. Si hemos marcado para que haya una contraseña, nos aparecerá. Y tenemos que teclear la contraseña. No hay que darle intro. Cuando tecleemos la última letra de la contraseña, automáticamente se nos abrirán las pestañas que teníamos ocultas. Y se nos abren las cuatro pestañas que teníamos antes. En el caso de que solo quisierais que os apareciese una ventana, pues lo que tenéis que ir es cerrando las que no os interesen. De YouTube tampoco, por ejemplo. Pues ahora tiene que abrirse solo la página de google.es. Vamos a hacer otra vez el ejemplo. Vamos a minimizar. Y se nos abre con Google. Para restaurar, tres cuartos de lo mismo. Y volver a poner la contraseña. Y por último, la sección esta que podríais esconder el icono, de aquí, de la parte de la barra de herramientas, aquí por defecto viene no, y os aconsejo que venga, que lo dejéis así en no, para que no podáis tener alguna pequeña confusión. Y luego tenéis la opción de restablecer las opciones. Bueno, amigos, ya va terminando este tutorial, no se ha hecho muy largo, pero como ya sabéis que a mí me gusta explicar bien las cosas, al final los 10 minutitos no nos los quita nadie. Bueno, espero que como siempre os haya sido útil y nada, me despido de todos vosotros hasta el próximo tutorial. Un saludo. Adiós.